Ay, Dios, qué desgracia. Siempre que grabo me pasa igual. Buah. Dale, querido, que tengo que empezar el video. Ahora sí, mira. 1, 2, 3. Muy buenas amigos, ¿cómo les va? Soy Facundo Moroz y como les había prometido, sí, después de una intro tan tempestuosa, les quiero contar que hoy me llegó mi tarjeta de Lemon Cash, mi Lemon Card, que la hice el lunes, estamos a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días nada más. Y ahora sí, que suenen las sirenas, no sé si se escucharán, pero me están volviendo loco a mí. Uf, por Dios, al fin se callaron. Bueno, muy bien. Les voy a comentar qué es lo que trae este sobre que evidentemente yo ya abrí. Esto me lo trajo la gente de Andreani. Ustedes, si les llega de la misma forma que a mí, que calculo que sí, les va a llegar un mail donde les van a avisar que la tarjeta está en tránsito. Después les dan un código para que ustedes puedan ver más o menos por dónde va. A mí me tardó 5 días, chicos. O sea, súper rápido. Más allá de la gracia, me decía una fecha, creo que era para el 2 y me llegó antes. Así que, bueno, nada, punto a favor. El packaging está muy bueno. Venía en una bolsita cerrada que obviamente yo ya la rompí, ya lo abrí esto porque ahora les voy a contar lo que les va a pasar si no la activan. Bueno, muy bien, abren y se encuentran con esto así. Esta es la presentación, la revolución cripto llegó a tu billetera. Del otro lado, si ustedes siguen abriendo, se van a encontrar con un lugarcito que viene con un montón de stickers que ahora se los voy a mostrar. Están buenísimos los stickers, están muy buenos. Voy a sacarlos todos y ahora les muestro. Pero particularmente lo que me llamó la atención es la tarjeta, que está muy bien lograda, está muy bonita. Ahí la van a poder ver. Sí, se ve. Estamos ok. Bueno, muy bien. Esto lo que tiene es la opción de apoyarla, el contactless. Creo que se llama así el servicio ese. Bueno, por la parte de atrás se van a encontrar que viene personalizada. A ver, vamos a poner esto que enfoque por ahí. Obviamente tiene el nombre de cada uno. La mía va a decir Facundo Moroz, la de ustedes, como se llamen ustedes, yo qué sé. ¿Hay algún Martín García? Si hay algún Martín García, tiene nombre de isla. Pero nada, puede dejar un comentario ahí abajo. Bueno, y ahí atrás tienen absolutamente todos los datos de ustedes. Me gustó mucho todo esto. El packaging está bastante, bastante piola. Es tal cual. En la parte de atrás tenemos la explicación, bueno, justo de lo que estaba diciendo. Vamos a leerlo correctamente. La tecnología contactless realiza pagos con tu Lemon Card con solo acercarte a una terminal compatible. Ojo donde se andan apoyando, porque les pueden cobrar cualquier cosa. Los stickers que tiene de regalo son estos. Este está muy buenardo. Este me gustó. Este es uno simple de Lemon. Vale, me sirve. Este otro. Este que está muy buenazo. Este está muy bueno de verdad. Y el otro más chiquitito. Bueno, todo este tipo de cosas son las que nos vienen en este cartoncito de presentación. Cosa que van a tener que tener en cuenta, y esto ya se hace desde el teléfono celular, que obviamente ya tienen la aplicación descargada. Me imagino, para que vean que esto que yo estoy recomendando no es que lo recomiendo y no lo uso, lo estoy usando. Ahí van a poder ver que nada, ya estuve comprando unas criptos, hoy está justo todo en baja, hoy sería buen día por ahí para comprar algunas moneditas más. Estuve también traspasando unos, no unos bitcoin completos obviamente, pero cositas que yo tenía por ahí en otras redes que yo ya les he comentado y les dejo un video acá arriba. Porque también estoy minando con una placa de vídeo que tengo. Entonces, bueno, nada, es aprovechar un poquito los recursos que uno tiene, obviamente. Y esto que les recomiendo de hacerse la app o la tarjeta es porque simplemente si tienen dinero dando vuelta, para que no pierdan contra la inflación, por ahí pueden comprar algunas criptos o tener la plata ahí que les da alguna rentabilidad. Ya les hablé en el video anterior, que lo dejo por acá arriba si no lo vieron cómo hacer la tarjeta y agarraron este video primero. Bueno, váyanse a ver el otro y después se vuelven a ver este. Y si se quedan con duda, los vuelven a mirar a los dos y ya está. No hay ningún problema, o me pregunto, más fácil, abajo en los comentarios y les voy a estar respondiendo. Hay una cosa que es muy importante dentro de las opciones que ustedes tienen acá,
Sí, en la pantalla principal es la última que está de este lado, creo que es la tarjeta. Bueno, el que dice tarjeta, el del lado derecho. Cuando ustedes tienen ya la tarjeta disponible, les va a decir que pueden verificarla, o sea, o la pueden activar, mejor dicho, es porque a mí me pasó de querer utilizar la tarjeta, ni bien me llegó, no me acordé que tenía que activarla y quise comprar en Mercado Libre y no pude porque la tarjeta rechazaba el pago. Si te pasa que rechazan tu pago de Lemon, ¿por qué no la activaste tal vez? Entonces venís acá, a esta parte, ¿sí? Y le das a activar. Una vez que la tenés activa, te va a preguntar si querés pagar con pesos, si querés pagar con USDC, si querés pagar con UST, si querés pagar con Bitcoin, si querés pagar con pesos argentinos. Ustedes elijan la opción que tengan ganas de usar, obviamente. Otra cosa que tienen para hacer es, si ustedes pierden la tarjeta, es denunciarla desde acá directamente o poder pausar para que nadie pueda utilizarla ni les genere un gasto ni les venda obviamente las criptomonedas. Es una opción que tienen ustedes mismos para controlar desde el celular. Recuerden que también tienen el cashback del 2% en Bitcoin. Pero para esa información, si ustedes tienen alguna duda, les dejo el link de la página abajo de este video para que le den un solo clic y puedan ir a la página oficial y enterarse o sacarse todas las dudas. Ya que también tiene esa página un apartado donde ustedes pueden hacer o leer o ver preguntas frecuentes de otros usuarios que tenían alguna duda y bueno, evidentemente están ahí para que ustedes las puedan despejar rápidamente. Teniendo en cuenta que esta tarjeta es completamente gratuita y que al menos en mi caso me llegó en menos de una semana, está muy bien, no tiene coste de mantenimiento ni tampoco de renovación. Es una tarjeta internacional, lo que implica que seguramente tenga los impuestos del dólar, etcétera, etcétera. Así que todo ese tipo de cosas pueden leer en la página que ya les dije, les dejo abajo. Si me preguntan, ¿y cuánto te toma el dólar? Dependiendo seguramente de cómo esté la situación en ese momento. Me hacen preguntas a veces que digo, si yo supiera, digo, no tendría un canal de YouTube de estas cosas, sino de análisis económico. Tienen un montón de beneficios que pueden aprovechar para no tener la plata tirada en un cajón y puedan tener invertidas en criptomoneda, que creo yo que dentro de lo que hay hoy en día es una de las mejorcitas opciones que hay para generar un ingreso extra. ¿Dije bien generar? Yo sentí que dije muy raro, una cosa rara. Eso, hasta acá el video, gente. Ojalá lo hayan disfrutado. Si quieren recomendarme algún lugar para que me pueda hacer una de estas tarjetas o me dicen, ¿probaste tal o cual? Porque esta fue una recomendación que me hicieron acá, en el canal. Uno de los suscriptores, si no recuerdo mal, fue Nispan, que me dijo, ¿cuándo vas a hacer la Lemon? Acá la tenés, la Lemon, rey. Si me quieren dejar algún comentario sobre este tipo de videos para ver, bueno, coméntenmelo. Para eso está el canal. Agradezco un montón a toda la gente que participa, que deja su like y se suscribe. Nos vemos en un próximo video.